Bien, mis amigos, en esta noche, pues nuevamente vamos a preparar un delicioso espagueti. Ya tenemos el agua hirviendo y así de esta manera, pues vamos a preparar la cena. Vamos a partirlo acá. Esto les quiero comentar que es solo media libra, pero vamos a hacer una libra para aguardar para mañana. Aquí tenemos el espagueti, miren, mis amigos, preparando ya la cena de esta noche del día sábado. Y acá también no deben de faltar los deliciosos frijolitos. Miren, estos deliciosos frijolitos ya los tenemos acá listos para acompañar los espaguetes. Así mismo, de este modo, pues por acá también estamos ya picando lo que es el tomate para cuando el espaguete ya esté cocido, ya luego lo vamos a poner nosotros a freír en la sartén para hacer la cena de esta noche. Y siempre no deben de faltar también los consomé del pollito para que le dé sabor y sazonar nuestra comida. Y seguimos en la preparación aquí. Aquí tengo la cebolla también para poderle. Buenas noches. Ya vino Jimmer. Buenas noches, papá. Buenas noches, mijo. Yo sabía que era la hora de cena también. Traje pollito para acompañar la comida que ustedes están haciendo. Miren, pues, eso es lo que siempre he dicho yo acá en Guatemala. De qué manera Dios bendice definitivamente a nuestra familia. Yo preparando ya el espaguete. ¿Espagueti tienen aquí? Sí. Y ya estoy picando lo que es el tomate. Y ahora allí me aparece por acá también con esta caja de pollo y también con las salsitas. Deliciosas salsitas. Aquí vamos a ver, miren qué delicioso. Esta ya tiene un ratito, pues vamos a hacer la decoración de los platitos y les vamos a mostrar a ustedes de qué manera queda el platito con espagueti. Y ahorita pues vamos a preparar ya lo que es el agua. Para siempre no debe faltar lo que es el delicioso café para la hora de la cena. Y así como podemos observar, así van nuestros fideos. Miren qué deliciosos van a salir. Ya que nos gustaría estar cocinando en el polletón con fuego de leña, pero hay demasiado frío, no podemos estar en la otra cocina. Pero gracias a Dios, Dios permite que estemos hoy haciendo nuestra cena en este lugar. Y miren, mis amigos, siempre que usted cocine, cocine con este aceite. Mire, aceite ideal. Es el mejor aceite que nos gusta para cocinar nuestros alimentos en casa. Y si usted, empresario de aceite ideal, va a ver este video, estamos haciendo la promoción, pero mándenos un galón de aceite también para seguir cocinando y promocionándole su producto. Esto está recaliente y así sacamos ya lo que son los fideos. Y nos dirigimos a donde tenemos la pila. Aquí es nuestra pila. Y aquí vamos allá a tirarle lo que es el agua. Puchica, que... ¡qué quemada! Tienen razón las mujeres de sufrir cuando cocinan porque se las lleva la tostada. Puchica, mano. Esto sí está duro, ¿eh? Esto sí está cambiado. El cocinar es bastante duro, pero lo que quiero comentarles también a través de este video es que no solo las mujeres pueden cocinar, nosotros también como caballeros, como hombres, podemos cocinar, preparar nuestra comida cuando las mujeres están allí descansando o haciendo otros quehaceres. Aunque ahorita ya todo es más práctico,
Antes yo recuerdo que yo lavaba mi ropa también en el lavadero de la pila. Pero ahora miren esta chulada que tenemos aquí. Esta lavadora para que mi mujer no se friegue los pulmones. Y así me dirijo pues ya a la cocina. Listo a preparar ya la sartén. No sé ni cuál sartén voy a hacer. Aquí tengo mis sartenes, pero no son míos. Esta es la cocina de mi mujer. Aquí tengo los sartenes, la olla de presión, sartenes para cocinar los huevos estrellados, la olla caldera, el sartén arrocero. Y así, esto es lo que hoy les podemos enseñar. Y yo comiendo, en lo que sale la comida, que ya me dio un poquito de hambre, entonces agarro un panito de estos. Y acá están los frijolitos. Entonces vamos a hacer esto, miren mis amigos. Y vamos a aguantar una hora más en lo que sale la comida. Pues por acá pues tenemos ya los cerillos. Y prendemos la estufa. Aquí ya lista. Y aquí tenemos ya el picadito, lo que es el tomate, la cebolla. Y esto lo vamos a echar aquí a la sartén sin aceite. Bueno, yo no sé cómo cocinan ellas, las mujeres, pero yo cocino así porque si echo esto con aceite y lleva un poquito de agua, entonces me va a salpicar. Y yo lo que menos no quiero causar un accidente o alguna quemadura en lo que es mi piel, ¿verdad? Esto es lo que hoy estoy tratando y de enseñarles, de mostrarles. Y el cocinar en mi cocina, en la estufa, esto no me va a hacer menos hombre. Siempre soy hombre, siempre soy caballeroso, donde también le demuestro a las personas que van a ver este video a que yo también soy capaz de muchas cosas, de cocinar, trapear lo que es el suelo, el piso, lavar si es posible. Ya les enseñé también el tipo de lavadora que tengo para lavar. Y próximamente, si usted quiere obsequiarme una secadora de ropa, pues también la recibimos. Y como les decía, también siempre use el aceite. Yo sigo con el aceite ideal. Use este aceite, es buen aceite, miren. Ahorita ven. ¿Quién se lastimó ahí? Nadie. ¿Por qué? Porque aunque la sartén ya está caliente, pero no pasó nada, ni pasará. Ahorita vamos a siempre poner lo que es el consomé, el del pollito. Busque siempre el del pollito. Les vamos a hacer promoción a aquellos ahí, por si algún día ven esos videos, o algún trabajador que le enseñe el video al jefe y que pueda venir y decir, bueno, estos están promocionando mi producto. Y tal vez pues quieren que les promocionemos más, ya que también nos dedicamos a promocionar negocios, tiendas, supermercados, lo que usted desee que le promocionemos. Gracias a Dios, Dios permite que tengamos este medio de comunicación, el canal Pacallitas 502 GT. También le falta que le eche esto, ¿no? Y de esa manera pues nosotros, y aquí tenemos una natura. Salsa natura, miren, esta es otra salsita natura que vamos a echarle a lo que es la comida. Sí, eso es lo que se le iba a echar cuando ya estoy el fideo, pero primero le voy a echar esto, pero no puedo, no hay una tijera por allí. O usen los dientes, si usted no tiene la tijera, use los dientes. No tiene así, hombre, pasa. Y aquí, yo admiro a las mujeres definitivamente, la paciencia, la dedicación que tienen para cocinarle a los hijos, para cocinarle al esposo.
es una gran paciencia, definitivamente, porque ya cuando uno come, ya uno se sirve en la mesa. Bueno, y así vamos a allá a seguir el procedimiento acá. Yo creo que muy chiquito me va a quedar el sartén. Ahí muévalo para ver. No se va a quemar la mano. Algo pequeño me quedó el sartén, ustedes. Esperen, es una técnica. No, y la mejor técnica es esta. ¿Qué? ¿Lo cambiamos? Sí, cambiamos. La mejor técnica es esta. Échalo ahí. Miren, eso era lo que les decía, la poca experiencia. La poca experiencia de cocinar. Yo tengo seguro que a mi esposa no le hubiera pasado esto. Ni a ninguna persona, ni a ninguna señorita, señora o mujer que cocine, no le hubiese pasado esto. Pero a mí ya me pasó. Bueno, y así preparamos lo que es ya el cafecito. Ya que con este frío que hay, sí necesitamos pues ya prepararlo. Porque ya esto, ya vamos a comenzar a cenar, a servir la mesa. Y así pues ya estamos sirviendo lo que son los platos para ya saborear lo que es la cena. Y de esta manera pues abrimos ya lo que es el pollito. Una pierna por acá, otra pierna por acá. A ver a quién le toca este, esta es pechuga. Otra pierna por acá. Y otra pierna por acá, y voy a faltar un poquito. Bien, mis amigos, de esta manera, como usted ya puede ver, nuestra mesa servida. Ya está Lidia, Melanie, y lo que es, viene siendo Nelvin, Nicole, Angelito y Rodolfo Pineda. Somos la familia Pineda, integrantes de Pacaitas 512T. De esa manera les di a conocer hoy, o les voy a dar a conocer por medio de este video, de qué manera nosotros podemos preparar la comida. En términos de media hora o una hora, nosotros hicimos la comida. Ya está el café, el pan de manteca que acaba de venir, para poderlo comer o beber ya con el cafecito. Y mis amigos, suscríbase al canal, deje un like, comparta el contenido y será hasta un próximo video. Adiós. Bendiciones.